minutos del Santoral. 23 de febrero, San Policarpo mártir. San Policarpo, obispo de Esmirna, conoció de cerca al apóstol Juan y a los otros que habían visto al Señor, y fue instruido por testigos oculares de la vida del Verbo. Por eso, se presenta a nosotros como el testigo de la vida apostólica y como el hombre de la tradición viva, siempre de acuerdo con los escritos sagrados. Los trozos citados pertenecen a una carta suya a los cristianos de Filipo y Macedonia, que habían pedido de alguna exhortación, y la copia de eventuales cartas del santo obispo de Antioquía, Ignacio, del que había sido un gran amigo. Policarpo era sobre todo un hombre de gobierno. No tenía cualidades de escritor y pensador como San Ignacio, ni deseaba ser titulado, pero sí compartir la bienaventuranza de Dios. Conocemos la conmovedora conclusión de su vida gracias a un documento fechado en un año después del martirio de Policarpo, el cual tuvo lugar el 23 de febrero del año 155. Es una carta en la cual la Iglesia de Dios, peregrinante de Esmirna, expresa a la Iglesia de Dios, peregrinante de Filemón, y también a todas las parroquias de cualquier lugar de la Iglesia Santa y Católica. Es una narración muy importante bajo el aspecto histórico y litúrgico del momento. Por eso imploremos a San Policarpo de Esmirna, que como fiel testigo de la tradición del Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, perseverando en la doctrina católica, apostólica y romana, nos conduzca por los caminos del bien, nos allane nuestras dudas, incrementemos la fe en Jesucristo nuestro Señor, y que por la obra del Espíritu Santo permanezcamos siempre firmes en el amor a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén.